San Pablo Ayutla se viste de fiesta, de alegría y algarabía. Las fiestas de enero han pasado y en junio San Pedro ha llegado. Como primer programa tendremos el programa de honores a nuestra bandera nacional. Pedimos a todos los asistentes se quiten las gorras de la cabeza y guardemos la compostura debida. Honores de bienvenida a nuestra bandera nacional bajo los acordes del toque de bandera a cargo de la banda de guerra de la escuela secundaria.
número tenemos? Presentación de los equipos participantes en las diferentes ramas y categorías de básquetbol y fútbol. Rama varonil, categoría libre representativo, tenemos la presencia de 8 equipos. Vamos a recibir con fuertes aplausos al equipo de Felinos. Lobos. Crucero de Tierra Blanca. Pulqueros. Los Hijos de San Juan. Indios de Tierra Blanca. Tamazulapan. Con Anam. En veteranos tenemos 6 equipos que van a estar participando en este evento deportivo. Vamos a recibir con fuertes aplausos a los equipos de Tierra Blanca. Lobos. EZ28. Lawi. Tama. Y el equipo de Cacalotepec. En esa misma rama varonil, categoría juvenil sub-20, hay 12 equipos que van a estar participando. Vamos a recibir con fuertes aplausos al equipo de Tlawi. Cuervos. Condenadotes. Totontepec. Titanes. Tigrillos. Tamix. Galleros. Raza Mije. Gansers. Socios. Y el equipo World. Pasamos a la presentación de los equipos que van a participar en la rama femenil categoría libre. Son 6 equipos en total y vamos a recibir con fuertes aplausos al equipo Gomi Locas. El equipo Gondoy. Cautivas. Gancitas. SDL. Y al equipo de Tierra Blanca. Así también tenemos aquí la lista de los equipos que van a estar participando en el torneo de fútbol. Son 20 equipos en total. Vamos a también a recibir con fuertes aplausos al equipo de Tepa. Participa también el equipo Cemex. Atnol. Leones 28. San Bartolo. Chuapan. Ayucla. Gancitos. Astros. Nahuales. Longitud. Camoclán. Frijolitos. San José. Fusión. Y el equipo Guapo. A continuación, para todos los asistentes a esta fiesta patronal, palabras de bienvenida a los visitantes y deportistas por la profesora
Esther Martínez Altamirano, nuestra Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento. Bueno, antes que nada, es una gran alegría para nosotros el hecho de que todos ustedes nos hayan acompañado en esta fiesta patronal. Aquí a los deportistas, tanto de la rama varonil y femenil, es de veras una gran alegría saber que aún hay jóvenes, aún hay gente, ahora sí, mayor, jóvenes, ¿qué podríamos decir? De 30 años, son jóvenes, que estén aquí con ese entusiasmo, con esa alegría de querer participar en esta fiesta patronal de San Pedro y San Pablo Ayutla. A todos los visitantes que hoy nos hacen el honor de estar aquí presentes para hacer grande esta fiesta, porque sin ustedes esto no sería fiesta. Aquí el deporte no hay que perderlo, al contrario, hay que impulsarlo, sobre todo para los niños que vienen atrás y que vienen viendo la participación de todos ustedes. Sean bienvenidos, pues, en esta comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Bienvenidos todos ustedes, jóvenes, señoritas que están aquí presentes, personas que nos visitan, paisanos nuestros, bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí. Deportistas participantes en los diferentes eventos y ramas deportivas a cargo del profesor Héctor Cervantes Bautista. De manera muy respetuosa voy a pedir a todos los jugadores, jugadoras, que nos pongamos de pie. Deportistas que van a participar en las diferentes ramas, varonil y femenil, en estas disciplinas de fútbol y básquetbol, y en las diferentes categorías, protestan en este solemne momento cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las juntas previas, además de el reglamento que rige la Federación Mexicana de Básquetbol y Fútbol. Si así lo hacen, tengan por seguro que este municipio de San Pedro, San Pablo y Ucalamije los va a premiar. Pero en caso contrario, la comunidad deportiva se los va a reprochar. Gracias. Bien, ya para concluir nuestro acto de inauguración de los eventos deportivos de la fiesta patronal, vamos a bajar a la cancha para que la autoridad municipal haga el lanzamiento del primer balón en esta cancha de básquetbol municipal. Un fuerte aplauso para todos, bienvenidos y arrancamos con las fiestas de junio de San Pedro y San Pablo Ayutla. Acaba de indicar que van a ser dos lanzamientos. Cuando vemos que en ese momento parte del cabildo de este honorable ayuntamiento realiza su primer lanzamiento, la pelota es a
patear esta pelota. Así que se prepara. Cuando vemos que en este momento... Así que vimos a un portero que no hizo el esfuerzo de... Creo que no quería ensuciar su uniforme, pero bueno. Tiene un gol a favor, una canasta. Y pues estamos concluyendo este programa de inauguración. Así que por ahí a los deportistas en este momento podemos romper formación. A todos los deportistas. 5 o 10 minutitos va a venir el párroco de esta comunidad, el sacerdote, para, pues desde luego, dar la bendición a este evento y que todo salga bien. Así que invitamos a todas las personas, a todo el público en general, para que nos vaya acompañando. Y ya en estos momentos, ya está arribando el sacerdote. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primer muestra gastronómica de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla. Les damos la más cordial bienvenida a todos, a los residentes de esta comunidad, de este municipio, de esta parroquia, y a los visitantes que nos honran con su presencia. Bueno, estamos dando la cordial bienvenida a todas las personas, al público general. En estos momentos, el sacerdote, el párroco de la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, está dando las bendiciones correspondientes a cada uno de los puestos en donde se están preparando los alimentos tradicionales que forman parte de nuestra gastronomía mije y desde luego la gastronomía de esta comunidad. Y también seguimos invitando al público general, ya que en unos momentos ya estarán presentes las personalidades de la CDI para que podamos iniciar de manera formal este gran macroevento, la muestra gastronómica. Está arribando la banda filarmónica juvenil a este esplanada. Fuerte los aplausos, querido público, para que de esta manera pues estemos contentos y felices este día. Thank you.
goed, meneer. Dan gaan we schulden naar je. Naar school. Dan gaan we ook eerst. Je gemeente moet gaan aankomen. Je gemeente mag gaan aankomen. Je gemeente moet ook gaan doen. Dan zijn we het eerst. Dan houden we het. Dan meest. Dan is het naar morgen. Dan ga je naar ogen. Dan doe je het alleen. Je kan goed rijden. Ga je. Je gemeente gaat naar. Dan naast het. Dan ga je stoppen. Dan naar je. Je schuts. Je smeert. Dan wat is je doen. Je kool. La banda de la armónica juvenil municipal. Fuerte los aplausos. Amgoy a dos mujeres. Llaman a él. Jackson Dagoye. Llaman a él a Pedro Hart. Y después a los Cruz. Llaman a él a Rubén de Campodoya. Bueno, vaya a tener mes de Amgoy. De Punto políticamente. Cajate. Amamuxay. La cabeza está a la de la hoy. Miendeta. A Mohenzun, a Kodongtuk, a Chumtuk, a Denadela Ayu, a Nashwanda, a Sandele, Chumpe Chuyo. Estamos en espera de que arriben a este lugar ya las personalidades de la CDI para que podamos dar ya de manera formal el acto de inauguración y todo lo que ya se tiene programado para este evento. Entre tanto, aprovechamos el tiempo, los invitamos para que también puedan observar la exposición desde la preparación de cada uno de los alimentos tradicionales y desde luego disfrutar de la música bonita, la música amena que nos trae la banda Filarmónica Infantil Municipal y la banda Filarmónica Juvenil Municipal. Aquí están presentes y vamos a pedirles que nos ofrezcan otra de sus bonitas piezas y de esta manera podamos ya darle forma a esta bonita pieza. ¡Fuerte los aplausos! Querido público, para estas dos grandes bandas, aquí de la comunidad de San Pedro y San Pablo, Utah. Por favor, maestro, allá de la banda. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a seguirles invitando a todas las personas que están allá en la casa, están en su casita por allá, pues, para que se apresuren. Esto ya está a punto de iniciar y algunas personas ya están observando, ya están para descansar, para sentar las sillitas que la autoridad ha dispuesto para que todos podamos participar de manera muy amena en esta fiesta. Bienvenidos y por ahí les pedimos el espacio de otra bonita pieza musical por parte de la banda Filarmónica Infantil Municipal.
Fuertes los aplausos, querido público, ya de gobierno. Chumteu, Taena, Caps Meyok, Ayuk, Tatuyoj, Codeña, Tanevets, Tanevetak, Cuya de Cayen Oken, Shena Mohayukots, Stan en Pactaik, Shena Mohayukots, Adam Stan Exim, Tanevia Kakutegay, Shena Mohayuk, Kiajo, Yude Cham, Yaknemem, Es el Gapsen Mayoken, Nagapen, tu va a pasar, va a tener action, y ya come out, y ya tú también, y es otro de la mesa, es cada hay, y cada toque de chum, y el men, de la mi, de la ven haya, ha ya en Ayoken, a dom ya, está con Pukken, cada día de Mahmoud Token, ya de la Mohajo Kia, está madom, gumha. Nacto yo, y yo no den ahí, que yo ya tú, un gran acto, que nace esta acción, es el nahao, de tres otras descartas de guerra. Espacio para disfrutar de otro género, otra música bonita que desde luego forma parte de la cultura del grupo.